Buenas tardes, muy buenas tardes amigos. En esta tarde les estamos saludando a todos los que en este momento ya están en conexión con nosotros. Desde el sur de California, desde San Gabriel, California, estamos saludando a toda la audiencia del mundo. A los que están en Austria, a los que están en, en cualquier parte del mundo, en los cinco continentes. En esta tarde nos dirigimos a ustedes. Es una tarde calurosa en la parte de California, pero... Allá donde usted está, donde usted se encuentra, si es de noche, si es de mañana, si es de mediodía, quiero que se mantenga con nosotros. Le vamos a quitar solamente un corto tiempo. Le, también le digo: invite a su amigo, a su amiga, a su vecino. Dígale: ya comenzó el programa de semilla fresca. Ya está en el aire en el programa, que es para ustedes, los de habla hispana. A todas las partes del mundo donde. Nos miramos cada 15 días. Les saludamos con mucho cariño, mucho afecto. Nuestro sueño, nuestro deseo es que sean altamente bendecidos. Y que ahorita en esta tarde acá con nosotros, pero donde usted esté, se junten y juntos pasemos un momento bonito. Espero que usted tenga el mejor anhelo de estar con nosotros, porque nosotros anhelamos estar con ustedes. Por eso es que cada ocasión cada 15 días estamos con ustedes, cada otra semana, para estar platicando con ustedes. Hoy en esta tarde voy a hablar, pero antes deseo orar y darle gracias a Dios por la vida. Sabía usted que la vida es muy pequeña y muy corta. Sabía usted que cada instante usted peligra en esta tierra. Sabía que usted ha sido salvado muchas veces de su enemigo, la muerte. Sabía que muchas veces se le ha tratado de quitar la vida en los accidentes y situaciones, en momentos difíciles que se ha visto usted envuelto, se ha visto atacado por su enemigo. Sin embargo, ahí ha estado el Señor, el Señor de señores, nuestro Señor Jesucristo, cuidando siempre por usted, tratando de que usted salga adelante y que levante los ojos y pueda decir: Creo en ti, Señor. Padre. En esta tarde te quiero dar gracias en el nombre de Jesús, bendiciendo a todas las teleaudiencias que tenemos en todo el universo, en los cinco continentes, Señor. Hasta donde están, quiero traerles una palabra de bendición, aunque sé también que son momentos difíciles. Quiero pedir que tu presencia, Señor, sea en nuestros medios, que nos ayudes y nos bendigas y estés con nosotros en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. En la ciudad de Riverside en el 9085 de la calle Kennedy en Riverside, California, con el código 92509 se encuentra nuestra iglesia, donde usted puede visitarnos cuando tenga una oportunidad. También ahí está en la pantalla el P.O. Box donde nos puede escribir si desea enviarnos una carta, si desea ayudarnos. Lo que usted tenga en mente es bienvenido. Quiero hablarle en esta tarde de lo que está pasando en mi corazón, en mi mente, en mi sentir, porque he visto el mundo convulsionado, he, visto, he mirado algo terrible que ha estado pasando en la semana pasada. Yo creo que usted conmigo ha sido testigo y consciente. El mundo ha sido impactado desde el Asia hasta América. Corrió la semana pasada cuando de pronto un terrible estremecimiento de la tierra empezó a derrumbar edificios, casas. Los gritos de los niños, los gritos de los ancianos, los padres desesperados, la angustia se llenó la vida. Y aquellos hombres asiáticos que son nuestros hermanos se vieron una vez más atacados por ese terrible terremoto. No lo esperaban, como así es la vida. Todos los días pasamos esperando que pasen cosas mejores, pero de pronto pasa lo que menos esperamos. Y nuestros hermanos japoneses se vieron envueltos en una tragedia terrible que estremeció al mundo. Cientos y cientos y cientos de desaparecidos metidos hasta en los, entre los escombros muerte por todos lados, heridos, gritos lastimeros que brotaban de las gargantas, los que querían escaparse y quedaban atrapados por la pesada material sobre ellos. Apenas estábamos orando por la ciudad de Japón y pidiendo por los hermanos japoneses. Porque tenemos un vasto mundo en todas partes, de habla hispana, hombres y mujeres que están distribuidos en toda la tierra. Fue terrible, no pasó muchos días, cuando de pronto otra vez, ya no en Asia, sino en América, donde se dice que es la mitad del mundo. De pronto también la tierra sintió la orden y se estremeció con fuerza. También sus paredes fueron cimbradas y sus muros cayendo sobre los seres humanos. No fue diferente a Japón. Sino muy similar. Más de 300 muertos ya van a esta altura en Ecuador. La ayuda para, del mundo para los países, el socorro del mundo, la angustia, porque todos sentimos el dolor, porque solo existe un dolor, no hay dos dolores, solo existe un amor, no hay dos amores. Solo existe el sentir cuando la angustia rodea la vida. Amigos que me están escuchando y que me están mirando, es tiempo de juntarnos donde quiera que estés y orar por Japón, orar por Ecuador, pedirle al alto Dios misericordia. Ahí hay muchos que se preguntan por qué yo... Quizás niñas o niños que han quedado mal heridos y le dicen a su padre o a su madre, ¿por qué yo, mamá? ¿Por qué yo, papá? ¿Por qué tenía que pasar esta experiencia? Quizás niños y niñas lloran ahora abrazados de un ataúd, de una desconsolación. Se ha ido la figura paternal de la casa, ha partido papá sin decir adiós. De pronto todo sucedió y fueron abrazados por pesadas toneladas de cemento, de material sobre sus cuerpos. Quizás haya cuerpos ahí entre los escombros tratando de salir. Y los socorristas con angustia tratando de sacarlos. Y a veces, casi llegando, se escapa la vida. Se fue el desesperanza. De no me preguntes por qué. Solamente somos una parte de ilusión. Solamente estamos por espacio. Y cada quien está marcado su destino. No preguntes por qué. Nunca encontrarás razón ni contestación acertada. Es así. Tenemos que partir. Tenemos que dejar. Y a veces me da tristeza cuando miro a la gente enfrascada en pleitos por asuntos religiosos. A veces mi corazón se entristece cuando unos y otros se lanzan injurias sin aprovechar el tiempo de poder servir al máximo, dar lo mejor de ti sin miedo, porque la verdad el ayer no existe ni tampoco el futuro. Hoy es el momento preciso que se vive cada uno en su espacio, cada uno en su vida. Y cuando escucho o miro las disputas por cosas de religión, me pregunto entre mí o a mi persona, ¿no habrán acaso leído la Biblia? Santiago, el hermano de Jesucristo, tiene solamente cinco capítulos su escritura, pero lo llenó de una riqueza sobrenatural. Y en el capítulo 1 y en el verso 27, Santiago dice, la, la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta, es esta. La religión pura y sin mancha delante del Padre es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esa es la religión verdadera y pura. Guardarse. No solamente el ayudar. Pero delante del padre dice Santiago, esta es visitar a los huérfanos. ¿Cuántos niños quedarán huérfanos hoy? Querida audiencia, ¿cuántos habrán quedado huérfanos? Se parte, se quiebra, se para la vida. La esperanza y los corazones se quiebran. Alguien tiene que salir al frente. Los presidentes de las naciones, ha sido terrible para ellos recibir estos tremendos terremotos. El mundo sale a ver qué puede hacer. Y a otros peleando en las calles, en las casas, en las iglesias, por religión. Y Santiago dice, les voy a explicar cuál es la religión pura, sin mancha, delante del Padre. Es visiten a los huérfanos y a las viudas en sus necesidades. Y guárdense delante de Dios, firmes sobrios, tranquilos, formales, sin llenarse la cabeza de tanto conocimiento y teniendo un corazón tan pequeño, tan pobre, tan limitado, tan miserable. Compártele a la mente el corazón y compártele de tu mente. para que puedas darte cuenta quién eres, de dónde vienes y hacia dónde vas. Esa es la verdadera doctrina de amar a otros, no amarse a sí solo. El ver la necesidad, lo que percibes en otros, es la necesidad que tú mismo tienes. La necesidad de hablar y orar por otros. La necesidad de poder intervenir. Es lo que perciben tus ojos, la persuasión de la desesperación de tu hermano. Por eso el por qué no le puedes ver con amor. Porque solamente hay amor. Pero el ser humano se ha enfrascado en miles de amores. Pero solamente existe el amor. Donde no hay desbalance. Donde solamente existe el amar y perdonar. Cuando quieras ver un milagro realizado en tu vida y que Dios pueda sonreír delante, es cuando tú aprendas a perdonar. A perdonar, dije. Ese es el milagro más grande que podrías hacer en este hemisferio. Lo demás le pertenece a Dios. Porque el ser humano se le ha dado una oportunidad para ser agradecido con Dios. Miles de problemas nos rodea la vida. La gente corre apresurada por todas las carreteras, desesperados, mientras otros se agrupan con necesidades terribles. Hoy quiero pueblo que me escucha, que ores por Japón, que ores por Ecuador, que tomes en cuenta lo que están sufriendo ellos y que por un instante lo sientas también tú en tu persona y que si es estremecido tu corazón y que sientas la compasión, darte cuenta quién eres, eres parte de este mismo hemisferio. También quiero pedirle a ustedes, oren por DACA y oren por DAPA para que los hermanos que están en este país en situaciones de miedo y de temor por su estatus migratorio pueda ser escuchada un clamor cuando usted pide compasión y misericordia porque he mirado sus lágrimas de los japoneses. he mirado las lágrimas de los ecuatorianos. pero también he visto las lágrimas de los de daca y los de dapa. y las lágrimas son del mismo color. son como gotas de cristal que corren por sus mejillas. de angustia, de miedo, de desesperación. también estar en este país sin documentos. Es sentirse prisionero, es sentirse necesitado, es sentirse angustiado. ¿Qué será mañana? Si me separan de mis hijos, si me echan para afuera, si mis hijos se quedan solos, ¿qué será de ellos? ¿Quién les dará un pan? ¿Cómo será el futuro de ellos? ¿Me estás escuchando? Quizás en esta tarde, todo el hemisferio, toda la Tierra de habla hispana. Todos en este momento sean sensibilizados y se dé cuenta la razón que tenemos en este mundo. Es de intervenir por otros. Y no hay muchas fórmulas. Sin embargo, existe una. La oración. Llevar al Padre. Una súplica por los demás. No te preocupes tanto de ti. Suelta por un momento el ego. Y permite que entre en ti la sensibilidad por otros, por aquellos. Porque siempre uno se duele de uno. Ya basta de estar pensando tanto en nosotros. Es tiempo de pensar en otros, en cómo les podemos ayudar. Nosotros tenemos el conocimiento de Dios, pero no basta conocerlo solamente. Basta trabajar en lo que conoces, porque la fe sin obras es muerta. Se necesita trabajar con tu fe creyéndole que Dios es capaz de escucharte, porque Él sí creyó en usted y en mí. Él sí quiere que vayamos a Él. Él sí espera que nos presentemos a Él y que le digamos, Padre, por favor, por tu nombre, por tus promesas, por tu verdad. Tú eres más grande que el cielo, y más grande que las estrellas. Tú eres más grande que el océano. Tú eres más grande que el vasto mundo. Tú eres más grande que el infinito. Tú eres más grande que el espacio. Tú eres lo más sublime. Tú eres lo más grande. Tú eres lo excelso. Tú eres todo y todo lo puedo en ti, dice tu palabra. Por eso vengo a ti. Y por eso te invito a ti que vengamos a Él a orar a pedir, a unirnos, a creer, a pensar de que tenemos la capacidad de conmover el corazón de Dios. No seas de los que se lastiman y que se quieren lanzar contra Dios. No seas de los que preguntan o reclaman. Simplemente se conforme con lo que Dios hace. Nada te parezca injusto. Él es perfecto. Él sí conoce la verdad de las verdades, porque la verdad no se cuestiona, la verdad no se permite cuestionar, la verdad encierra el máximo de manera de no poderle preguntar más a la verdad. Cristo es la verdad. Y todo lo que pasa, todo lo que miramos, todo lo que observamos, debería de ser una gran escuela para nosotros para ser sensibles y escuchar su palabra. La religión pura y sin mancha delante de Dios Padre es esta. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo, de lo que observas, de lo que miras, de lo que le tienes miedo. Porque no existe nada comparable a la grandeza de Dios. Lo demás es parte del vivir, pero si sí podemos llegar a entender en qué podemos conquistar, porque somos parte de ello, de esa conquista. Estamos unidos al amor, somos parte fuerte del amor, fuimos criados por el amor, existimos en la tierra por el amor. Y si así es, debemos de unirnos, debemos de levantarnos y juntos, determinados, convencidos de lo que dice su palabra. Todo lo puedo, pero todo se puede cuando realmente estás alineado, cuando estás convencido, cuando no te convencen palabras de afuera. Cuando te convence su palabra, el amor, de que tú eres, no vas a ser. De que tú existes, no vas a existir. De que tú ya eres, por siempre y para siempre. Y por lo tanto le hablo a esos que entienden ese lenguaje, el lenguaje de ser. Porque ya eres. Y si ya eres, lo que pidieres al Padre. Él no lo va a conceder. Y es algo bien sencillo. Jorar por Japón, jorar por Ecuador, jorar por lo que está pasando en los Estados Unidos, por miles y millones de emigrantes que no saben qué va a pasar con la decisión de los jueces. Que sea Dios el que mueva los corazones, porque solamente Dios puede trabajar ahí, donde nunca se acabará la fuerza, ni nunca perderemos la confianza. Y siempre podemos creer, y siempre creeremos que somos capaces de conmover el corazón de Dios. Y si podemos conmover el corazón de Dios, debemos de creer que somos capaces, de creer que lo que pidamos, Él quiere escucharnos. Todo mundo, todo mundo en estos cinco continentes, desde el África hasta Europa, desde Oceanía hasta Asia. Hasta América, todos los que hablan español y entienden este lenguaje, los que nos hemos puesto de acuerdo a hablar este lenguaje y los que nos hemos puesto de acuerdo a creer en esta fe, es una fe viva porque no más hay una fe, no hay dos fees. Y no más hay una vida porque no hay dos vidas, solamente existe una vida. Como solamente existe un agua, y como solamente existe un aire, y como solamente existe un sol, y como solamente existe una respiración, y como solamente existe una verdad, y como solamente existe un amor, como solamente existe un Dios. Un Jesucristo, un Espíritu Santo, donde no hay tantos, solamente existe uno. Pero ese uno es capaz de unirnos para integrarnos con fuerza y darnos por enterados todas las riquezas que tenemos. Ahora, ¿qué me has entendido? ¿Qué te has dado cuenta? Que no existe tantos ni, ni nada de lo que se ha dicho podrás pensar, es verdad de un solo aire respiramos, es verdad solamente existe un agua de donde todos tomamos, es verdad solamente existe un cielo que riega la tierra, solamente una lluvia, te darás cuenta que la mente se abre y el corazón también para darnos cuenta No existen religiones. El apóstol solamente está tratando de decirnos: tanto que hablan de religiones, si tanto existe, les voy a decir tajantemente: sin mácula, sin mancha, solamente hay una delante de Dios. Ayuden a los huérfanos, ayuden a las viudas. Ayuden a los necesitados cuando lo necesitan en la tribulación y guárdense para que no los maneje el ego, el ego que te inyecta el miedo y el miedo que te estorba, que se levanta para que no te acerques a la presencia del Padre. El Evangelio es claro y sencillo, pero los que se dicen saber todo, los que se creen tan teólogos, pero les falta corazón. Se les ha vuelto tan duro que está tan pequeño y su conocimiento tan grande para trabarlo todo, para enfermarlo todo y para estorbarle a todo. La religión pura y sin mancha delante del Padre es esta. Visiten a las viudas y a los huérfanos pero con mente de amor, vayan a sus tribulaciones y guárdense de no estar contaminados, inyectados con tantas corrientes de tantas ideas y pensamientos que solamente han estorbado al proceso del de verdadero amor en Cristo. Ese es el verdadero evangelio, esa es la verdadera razón del vivir, el amor. Porque el que no vive en amor, vive odiando, vive desconfiando, vive espantado, vive apartado, arrinconado, separado, vive para no vivir. Viviendo está muerto. Pero el que tiene vida sabe que es y no va a ser, que está y no va a estar y que será porque ya es para siempre jamás. Aprovechar este cuerpo. Es nuestra obligación darle gracias por lo que tenemos al Padre. Es nuestro deber y disfrutar la conexión con Él. Ahora me despido. Dios les bendiga a todos. Sean benditos en esta tarde en el nombre de Jesús. Amén. Amén.